mis nakamas, aquí les traigo un nuevo fic. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Esta historia comienza en una zona de rocas y lava, donde apareció un círculo mágico del cual aparecí con el cuerpo de Natsu. Dije, caí al suelo intentando respirar, salió vapor de mi cuerpo apareciéndome quemaduras. Pensé, pero qué sucede, no hay aire, y por qué me estoy quemando si soy un dragón. Apreté mis dientes, me salió vapor por mi cuerpo, mis colmillos crecieron y mis pupilas se volvieron rasgadas. Apreté mis puños, saliendo una onda de llamas recuperando el aire con grandes bocanadas. Dije, cielos, esto pudo haberme matado. Qué bueno que mi padre biológico me heredó su sangre de dragón primordial, sin eso ya hubiera muerto. Viendo mis manos con quemaduras saliéndome vapor, desapareciendo mis heridas, soy tan feliz de poder adaptarme y evolucionar sin límites parándome. Pero si casi muero por esta zona que es como el purgatorio, mi poder debió volverse inestable. Debo recuperar mi poder creando un portal, entrando, pasando un minuto fuera y un año dentro salí del portal. Dije, mucho mejor, ahora me siento como en casa. Aunque, ¿en qué clase de mundo estoy? ¿Acaso uno infernal? Aunque esta energía, espera, esta energía sin duda es de la tierra, pero ¿qué diablo sucedió para estar así? Vi el cielo viendo un enorme planeta, pero que espera, está girando por el planeta, es como la luna. Mis pupilas brillaron, vaya, no esperaba esto. Si es como supongo, bien lo confirmaré. Tocando el suelo saliendo un círculo mágico, dije, wow, esto es una locura. Estoy en el inicio de la formación de la tierra y este ya me tomo como su rey. Bueno, es perfecto para mi choque. Mis puños, faltará mucho para ver la tierra que conozco, pero seré un rey sin igual. Para enorgullecerte, Ignel, primero usar mi forma humana no es necesario. Mi cuerpo comenzó a brillar creciendo, volviéndome un dragón. Dije, ahora recorreré el planeta y veré su evolución. Aunque ya que el planeta me da alimento, yo lo regreso con maná, puede que tenga algunos efectos. Bueno, ya me encargaré en el futuro. Extendiendo mis alas volando, pasarían millones de años donde vi como todo se formó y extendía la vida. También por la radiación y mi maná provocaron que se aparecieran monstruos gigantescos, los cuales algunos ponían en peligro la vida en el planeta, por lo cual intervenía para proteger el planeta mostrando mi gran poder. También cuando los humanos aparecieron, varios me vieron volando por los cielos y peleando con otros monstruos, escribiendo leyendas sobre mí. También los demás titanes me respetaban y me veían como su rey. En la actualidad, en un barco en un bosque. Chica, esto no es científico. Chicos, sé que chocamos con algo en el agua esa noche. Creíamos que era un submarino japonés. El barco se hundió en menos de 2 minutos. Chica, ¿quién más sobrevivió? Chico, solo yo. Con un soldado, su detector de radiación comenzó a sonar. Este vio al cielo, detuvo el auto, viendo en el cielo estelas de colores, del cual brillaron varias veces habiendo rayos dentro de la estela. Subió de nuevo al auto acelerando yendo hacia el barco. Chica, ¿qué es eso? Chico, no sé, parece que es orgánico. Caminó un poco viendo varios cadáveres. Dios mío, chica, hay demasiados. Espera, ¿cuándo fue que se hundió? Chico, hace 9 años. Chica, ya vi todo lo que necesitaba, chicos, y comenzaron a caminar rápido a la salida. Chica, eso no estaba ahí. Chico, está fresco. Chica, ¿pero qué es? Chico, hay que encontrar otra forma de salir. Chica, ¿cómo fue que llegó aquí? ¿Acaso hay algo que lo emana? Chico, ¿qué importa? Vámonos por aquí. Chica, ¿estás seguro? Chico, serví 2 veces en esta lata de peces. Lo que el barco tembló. Chica, ¿qué fue eso? Chico, sigamos avanzando rápido. Chica, está bien, el metal se hundió. Chica, ¿estás bien? Chico, Dios mío, regresa rápido, rápido. Corriendo salieron unas garras de la pared, cayéndole unos objetos encima del chico. Chico, no, Dios mío. Chica, aguanta, la garra salió, se está yendo, es nuestra oportunidad. Quitando un tubo, empuja. Chico, eso hago, vamos, vamos. El barco comenzó a inclinarse. ¿A dónde fue? El soldado abrió la puerta. Chica, ayuda. Chico, apresúrate. Soldado, ¿qué está pasando? Chica, ayúdame. Chico, vamos, el metal se hundió delante del soldado. Chica, cuidado. Soldado, mierda, pasando, el metal se rompió. Viendo una pata con garras, soldado, Dios mío, es la maldita pierna de un dragón. Chica, ayuda a sacarlo. Chico, vamos, antes que regrese. Soldado, está bien, aquí vamos. 1, 2, 3, intentando levantar el estante sin resultado, es demasiado pesado. Haré palanca con esto y lo levantaremos, vale. Chica, bien. Soldado, 1, 2, 3, vamos, levántate, Billy, levántate. Este comenzó a salir, vamos, Billy. Bien, ellos saltaron del hueco por donde había salido las garras, vieron el barco comenzando a caer. Soldado, corran, corran. Saltando, cayendo el barco, se escuchó un gruñido. Sigan corriendo, Billy, vamos, vamos. Destruí el metal saliendo del barco rugiendo, extendí mis alas saliendo volando, saliendo ráfagas de aire. Soldado, santo cielo, sí que es un dragón. Viéndome volando alrededor del barco, chica, increíble. Descendidón del barco levantando mi cabeza, es majestuoso.
Billy está admirando el paisaje. ¿Acaso gire mi cabeza viéndoles? Soldado, ¿o no nos está viendo? Dije, humanos aquí, chica acá, acaba de hablar. Billy, imposible. Pensé, ese maldito seguro me detectó que venía por él y escapó. Debo volver con mi hermano, aún es muy joven para que pueda defenderse. Solo di un rugido, extendiendo mis alas, saliendo volando, dejando una onda de aire, desapareciendo en el cielo en unos segundos. Soldado, esto no fue un sueño, ¿verdad? Chica, esto es un hallazgo increíble. Billy, Dios, vieron, no solo era un dragón, también habló el idioma humano después de 2 años. Soldado, aún no hay nada en el sonar general. Soldado, ¿cuánto tiempo piensa esperar? Billy, hace tanto calor como para hacer freír un huevo en cara de poke. Soldado, si esta cosa no aparece, pues oficialmente perderemos todo el respaldo del ejército. Chica, es mejor que verlos destruir algo que ni siquiera quieren entender. Varios dispositivos comenzaron a tener cortocircuitos. Soldado, ¿qué fue eso que está pasando? Soldado, no lo sé, señor, se escuchó mi gruñido. Soldado, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? El soldado del sonar asintió. Atención a todos, atención, contacto con sonar. Salieron del agua mis espinas. Billy, son espinas dorsales, parecen bien reforzadas. Soldado, ¿de qué demonios necesita protegerse ese dragón? Chica, de nosotros. Comencé a salir del agua, saliendo vapor de mi cuerpo. Poke, por todos los cielos, mira lo rápido que va esa cosa. Billy, como no se ha visto a este dragón antes. Chica, si continúan con esto, ¿cómo lo sabremos? Esto está mal. Shao, general, general, creo que deberíamos retirarnos, señor, si no aprendemos todo lo que podamos del enemigo. Poke, si esperas a ver qué hará el enemigo, ya perdiste, hijo. Me levanté en mis patas traseras, di un rugido liberando ráfagas de aire. Billy, santo cielo, Poke, adelante, Castillo Bravo. Soldado, atención, atención, transmitiendo señal de detonación, Castillo Bravo, en 90 segundos, sol y la bomba, sacando mi cola del agua. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Shao, Keiko, Keiko, suéltame, Shao, se acabó, Keiko, debo frenarlo, deténganse por favor, no lo hagan. Soldado, 3, 2, agarre la bomba abriendo mi mandíbula, 1, habiendo una enorme explosión. Poke, fue magnífico. Billy, si lo era, Keiko, ¿qué hemos hecho? Me comí toda la radiación, cerré mis mandíbulas, me giré entrando al agua, volviendo al mar luego de 4 meses, había nadado hacia un lago donde sonaba un objeto, abrí mi boca comiéndolo, hundiéndome en el agua. Keiko se detuvo, Shao, ¿qué? Keiko se detuvo el dispositivo. Shao, ¿dónde está? Lo escupí saliendo disparado del agua, cayendo en tierra, rompiéndose, salieron mis espinas del agua. Shao, no puede ser, saqué mi cabeza, rugiendo, saliendo ráfagas de aire, girando hacia el mar. No lo matamos, santo Dios, no lo matamos. Keiko, así es, sonriendo después de 12 años en la isla calavera, en una cueva, estaba moviendo mi cola, con intentaba agarrarla, levante mi ala atrapándolo debajo de esta, con no vale usar tus alas, hermano. Dije, nunca acordamos eso, levantando mi ala, con te tengo agarrando mi cola. Dije, bien jugada, hermanito, mi cola. Lo envolvió moviéndole de un lado a otro, este se comenzó a reír, lo bajé. Con hoy qué haremos, dije, lo de siempre, con siempre es lo mismo, sentándose a mi lado. Dije, oye, recuerda que tú debes ser el protector de esta isla cuando me vaya. Con, ya lo sé, aunque seguro falta bastante, dije, tu pequeño loquito, acariciando su cabeza. Nos comenzamos a levantar, escuchamos varias explosiones. Con, ese ruido no me gusta nada, dije, son explosiones de misiles, no puede ser, olí el aire. Hermanito, yo me encargaré de los intrusos, tú ve al otro lado a revisar que todo ande bien. Con, pero, dije, no reproches, cuento contigo. Con, bien, como quieras, caminando salte, extendiendo mis alas, volando hacia las explosiones. Chico, ¿estás viendo lo mismo que yo? Chica, la respuesta sísmica es increíble. Chico, oye, Randa, no creerás esto, la roca del fondo es hueca. Descendí al suelo, chocándose un helicóptero en mi pecho, explotando. Soldado, cuidado, agarre el helicóptero, aplastándolo un poco, lo levante, rugiendo, cayendo 2 soldados en mis fauces, aplaste el helicóptero. Soldado, atención, Fox 5, Fox 8 se estrelló, Fox 4 se estrelló. Soldado, responde, Fox 3, me levanté en mis patas traseras. Soldado, Dios mío. Soldado, Fox 7 se mueve en posición a la derecha. Soldado, ¿alguien sabe qué es eso? Soldado, no lo sé, maldita sea. Soldado, 3 kilómetros al oeste de la zona de aterrizaje. Soldado, cielos, nunca vi algo igual. Soldado, establezcan un perímetro de 300 metros y no ataquen. Soldado, recibido, subiremos 2.800 metros. Soldado, es un dragón. Soldado, ¿qué mierda es eso? Soldado, que alguien responda. Soldado, a la derecha, me dirijo a 2, 5, 0. Soldado, líder, Fox, agrupo, Fox, formen un perímetro. Comencé a gruñir, alistense, artilleros. Soldado, miren eso, a la mierda, estoy entrando en pánico. Soldado, líder, Fox, agrupo, Fox, fuego a discreción, rugi, liberando ráfagas de aire, me comenzaron a disparar estando ileso.
Soldado, ¿qué diablos es esa cosa? Soldado, no tengo idea. Gire dando un zarpazo destruyendo un helicóptero. Hombre, retrocede, retrocede. Soldado, yo no recibo órdenes de ti. Randa, sácanos de aquí. Soldado Fox 9, me retiro. Abrí mi boca comiéndome la cola de un helicóptero. Soldado Fox 6 está perdiendo el control. Estamos cayendo, repito, estamos cayendo. Rugí molesto saliendo vapor de mi boca. Líder Fox 5 habla. Líder Fox, cayó Fox 9 un kilómetro al norte de la cuenca del río. Envíen un equipo de recuperación. Cambio. Soldado Fox 5 recibido, estamos en marcha. Soldado, algunos hombres están bajando. Soldado, necesito ayuda, repito, necesito ayuda. Moví mi pierna pisando el helicóptero en el suelo con los soldados. Soldado cielos, alejándose, comencé a correr tras él en mis cuatro patas. Líder, mata a ese gran hijo de puta. Soldado, vengo armado, lo tengo en la mira. Salte sobre el helicóptero. Sube, chocándose dos helicópteros. Bajé al suelo parado en mis piernas. Líder, listos para el impacto, cayendo el helicóptero al suelo. Soldado, corre al costado, idiota. Aplaste a un soldado. Mientras caminaba di un golpe al suelo, destruyéndolo. Moví mi cola destruyendo varios equipos, mandando a volar a un soldado. Soldado, sujetense. Hombre, cuidado, estrellándose el soldado en el parabrisas. Soldado, Dios, prepárense para el impacto. Sujetense, cayendo al suelo di un rugido. Soldado, líder Fox se estrelló. Fox 5 aproximándose para recogerlo de aquí. Podemos verlo. Resista, coronel Packard, estamos en camino. Coronel, resiste, brilla. Voy mi cola, agarro el helicóptero jalándole, lanzándolo a otro, dándole. Soldado, estamos cayendo, repito, estamos cayendo. Escucha, quiero que digas algo ahora mismo. ¿Amas a tu mamá? Soldado, la amo. Soldado, ¿cuánto la amas? Soldado, la amo muchísimo. Cayendo el helicóptero al suelo, moví mi brazo destruyendo otro helicóptero, agarré otro, estrellándole contra otro helicóptero, explotando. Abrí mis fauces, comiéndome un helicóptero del suelo, di un manotazo al suelo, destruyendo un helicóptero, habiendo una explosión. Vi al coronel, di un gran rugido que resonó en toda la isla. Me giré caminando. Soldado, llamando a todas las unidades, hay alguien en vuelo, repito, hay alguien en vuelo. Hombre, todos están en tierra, nos encontramos en el lado sur de la isla, hay un río a un par de kilómetros de aquí, hay que seguirlo para ir al punto de extracción al norte. Hombre, luego que no tenemos helicóptero, todos se estrellaron. Hombre, ya veremos cómo hacer señales al barco, solo debemos llegar a tiempo. Hombre, debería estar sentado en un escritorio. Soldado, momento, no hablaremos sobre qué acaba de pasar. Hombre, calculo que estamos dispersados en un radio de 6-8 kilómetros, debemos dirigirnos al norte y encontrarnos con los que sobrevivieron. Oye, ¿estás bien? Chica, no sé si pueda responder esa pregunta ahora mismo. Hombre, tampoco tengo idea de qué era esa cosa. Chica, espero que ese dinero que te pagaron sirva de algo. Soldado, en verdad no hablaremos sobre esto, es una locura, esto jamás pasa simplemente. Soldado, cole, ¿qué te sucede? ¿Cómo puedes tener apetito ahora mismo? Cole, se come para sobrevivir. Soldado, nos acaba de atacar un enorme dragón, una bestia de leyendas. Cole, sí, fue un encuentro único. Soldado, es todo lo que ese cerebro piensa ahora. Cole, no existen precedentes tácticos, hicimos lo mejor en esa situación. Coronel, me dirás todo lo que sabes o te volaré los sesos. Randa, existen monstruos. Coronel, no me diga. Randa, nadie me creía, ayer me decían loco pero hoy. Coronel, esto jamás se trató sobre geografía, esas bombas era para que saliera de su escondite quién eres realmente. Randa, escucho sobre del buque Lautón, el público tampoco de los 1000 jóvenes que iban, fui el único superviviente, dijeron a mi familia que se había hundido pero yo sí sé que vi esa cosa, solo estaba cazando, pasé 30 años intentando mostrar que esas cosas existía, este planeta no nos pertenece, especies antiguas lo dominaron muchísimo antes que la humanidad y aún en día lo seguimos ignorando, que van a reclamar. Mi organización es llama Monarchs, de especialistas en búsqueda de organismos terrestres no identificados. Coronel, ¿sabías que esta cosa estaba aquí? Randa, realmente lamento lo de sus hombres, llévenos a casa con pruebas así enviaran la caballería. Coronel, yo soy la caballería. Chico, se llama teoría de la tierra hueca. Randa me contrató porque escribí un ensayo que fundamentaba lo que todos pensaban, que era una idea alocada, que hay otro mundo bajo tierra, que están aislados superficialmente y sobre pasajes, mujer pasajes. Chica, Randa cree que esta isla es un pedazo de ese mundo. Chico, como un punto emergente para lo que hay debajo, como especies antiguas como la que acabas de ver con. Comenzó a beber agua, este se puso serio, metiendo la mano dentro del agua, agarrando un tentáculo, jalándolo, salieron varios tentáculos que lo comenzaron a envolver con. Rugió pisando la cabeza del Kraken, arrancándole un tentáculo, comiéndolo. Subí a la montaña con, me vio con, mi hermano, ya regresaste, dije, y esa herida en tu brazo.
Con aparecieron dos trepacráneos así que los enfrente, dije comprendo buen trabajo hermano bajando donde él, con y te encargaste de los intrusos, dije sí espero que no causen más problemas, por ahora vamos a cuidar la isla que dudo que esos dos trepacráneos sean los únicos que despertaron, con si hermano cargando al kraken subiendo a mi lomo, comencé a caminar el humano solo, había escuchado gruñidos cuando hablábamos luego de unas horas. Señor, por lo que dicen, durante miles de años la gente de esta isla vivía aterrorizada, pero un día pasó algo sorprendente. Algunas criaturas a las que temían empezaron a protegerlos contra los que se los comían, pero claro, nada dura para siempre y aquí es donde honran a sus últimos de sus salvadores. Ellos son Natsu y Kong, son como hermanos. Natsu por el momento es el rey aquí hasta que Kong esté listo para tomar ese título. Ellos son dioses para esta gente y Natsu es un magnífico rey algo reservado. Esta es su casa donde protege a su hermano. Nosotros somos invitados en su territorio, pero nadie se mete en casa ajena lanzando bombas a menos que quiera pelea. Chica, espere, Natsu y Kong no mataron a su amigo. Señor, no, fue uno de ellos. Natsu y Kong son dioses en la isla, pero los diablos están debajo. Hombre, ¿cómo se llaman? Señor, los Iwis no dicen su nombre así que los llamo trepacráneos. Hombre, ¿eso por qué? Señor, suena genial. Hombre, bien, señor, lo acabo de inventar, solo quería asustarlos. Chica, me parece un nombre perfecto. ¿Tú qué dices? Hombre, sin duda me gusta. Chica, es muy bueno. Señor, como sea, son grandes lagartos horribles, provienen de los fumarolas, por eso Natsu está muy enojado. Sus bombas han despertado a varios de ellos. Déjenme decirles algo, tienen suerte que ellos estén aquí o ya estarían muertos. Son criaturas astutas y muy malas. Kong puede con ellos siempre que sean pequeños, pero si despierta la grande no sé si Natsu pueda matarlo. Chica, ¿qué tan grande es? Señor, más que Kong mató a toda su familia antes de que Natsu llegara. Ahora él es el último de su especie y ambos siguen creciendo y eso es lo mejor, porque los Iwis dicen que cuando Natsu se vaya saldrá el grande y si Kong no está listo será el fin de todos. Después de una hora vi un enorme hueco, vi a un lado a un búfalo de agua muerto. Dije así que despertaron, maldito. Se levantó un trepacráneo, me paré en mis patas traseras preparando mis garras, salió un trepacráneo en la montaña detrás de mí, ambos se lanzaron hacia mí, levanté mi pierna pisando la cabeza de uno aplastándolo, agarré la cabeza del otro mordiendo su cuello arrancándolo, lanzando su cadáver al suelo rugiendo. Luego de unos minutos con agarró un helicóptero levantándolo, el búfalo se paró, este vio a la chica, di un rugido, este me vio, este dio unos gruñidos al igual que yo, me lanzó el helicóptero que me lo comí, vi a la humana gruñendo, Kong subió a mi lomo, gire caminando. Chica, wow, eso fue increíble. Pueden hablar entre ellos en la noche. Kong se sentó a mi costado, con mi hermano cuando esté listo para ser rey, ¿por qué debes irte? Dije, ¿realmente quieres saberlo? Kong, creo que sí. Dije, bueno, es complicado, como ya te dije soy el rey del planeta, si esta me pide ayuda debo acudir también. Está que tu raza hace mucho tiempo me dejó muy herido, desde ahí comenzó mi desconfianza hacia ustedes. Pero tus padres fueron los que recuperaron un poco del respeto que les tenía, por eso decidí cuidarte hasta que estés listo para gobernar esta isla, porque cuando llegue ese día serás un alfa completo y por nuestra naturaleza pelearemos por decidir quién será el único alfa de todos. Con no podemos evitar eso, dije. Oye, no me vengas con esa cara, disfrutaré todo el tiempo que pase contigo. Haz lo mismo hermanito. Con tienes razón, ya me preocuparé en el futuro, acostándose usando mi ala como cobija. Pensé, yo también quisiera verte en el futuro sin que tengamos que pelear, pero eso es imposible. Solo espero que en ese entonces puedas hacer que te respete. Como eres el futuro para los de tu especie, aunque no lo sepas. Viendo las estrellas al día siguiente en la noche, Kong y yo fuimos a los lados distintos de la isla para matar a varios trepacráneos. Escuché un gran rugido de ayuda de Kong, me giré corriendo extendiendo mis alas volando dando un rugido. Trepacráneo, ese infeliz está viniendo brillando su pecho, se giró corriendo. Kong despertó, descendí encima de él estando furioso, viendo al coronel brillando mi garganta. Coronel, muere, maldito. Lance un torrente de rayos desintegrándolo. Con mi hermano, gracias por salvarme, dije. Estás bien ayudándole a parar, con un poco quemado, no te preocupes. Cierto, vi un trepacráneo muy raro, su pecho tenía un brillo y era mucho más fuerte que los otros. Dije, un brillo en su pecho, ¿acaso sus cuerpos asimilaron mana? Si es así, esto es sumamente peligroso para ti, Kong. Además puedo olerlo, el grande ya despertó. Con ese maldito, ¿dónde está? Hay que matarlo. Dije, sí, pero iré yo, tú recupérate. Con no, también iré. Dije, esto no esta discusión, te recuperarás primero en tu estado, solo estorbarías. Con bien, no iré. Dije, ya regreso saliendo volando luego de 2 horas.
Hombre, corran, corran, el trepacráneos los iba a comer. Descendí dándole un puñetazo en la cara, escupió sangre, saliendo rodando se paró, ambos rugimos, este se lanzó hacia mí, le agarré del cuello, evitando que me mordiera, las garras del trepacráneo brillaron dándome un zarpazo en el pecho, dejándome varios cortes, rugí de dolor, soltándole este me mordió el cuello, clavándome sus colmillos, moviéndose bruscamente, agarré su mandíbula, abriéndola, sacándolo de mi cuello, este clavó sus garras en mi pierna, agarré su cabeza, estrellándolo contra la montaña, le lancé un zarpazo, este se agachó mordiendo mi brazo, envolviendo su cola en mi cuello, jalándome, lanzándome al suelo, me soltó lanzándose a morder mi cuello, le pateé la cara, este se deslizó por mi abdomen, lanzándome una mordida al cuello, agarré su cuello, dándole un colazo en el estómago, el trepacráneo escupió sangre, saliendo volando a la montaña, rugí, mis heridas se regeneraron corriendo hacia él, este hizo lo mismo, mis garras le salieron llamas, dándole un zarpazo en la cara, dejándole tres grandes cortes, este salió rodando, se paró rápido saltando hacia mí, agarré su cuello y brazo, mordiendo su hombro, este rugió de dolor, este envolvió su cola en mi cintura, dándome un zarpazo en la espalda, rugí de dolor, este salto atrás de mí, lanzándome a unos barcos, quedándome atrapado en las cadenas, intenté pararme pero las cadenas me impidieron, moví mi cola pero también estaba atrapada en las cadenas. Trepacráneo, ahora no puedes moverte, pisando mi pecho, es hora de que tu reino llegue a su fin, yendo a morder mi cuello, con hermano golpeando la cara del trepacráneo con una roca, este salió rodando, dije, ¿qué haces aquí? Con vine a ayudarte, trepacráneo, maldito mono, voy a acabar primero contigo, lanzándose hacia él, con ven, inténtalo, deteniendo al trepacráneo a duras penas. Apreté mis puños, saliendo vapor de mi cuerpo, aumentando mi fuerza, rompiendo las cadenas, rugiendo, liberando una onda de fuego, cambiando la forma de mi cola, teniendo dos partes afiladas, la moví, incrustándola en el hombro del trepacráneo que estaba siendo sujetado por Kong, lo jale hacia mí, mordiendo su cuello, yendo a aplastar sus huesos, pero el trepacráneos me dio un colazo en la cara, lo solté, giré, aún teniéndole incrustado en mi cola, estampando contra una montaña, escupió sangre, la chica cayó. Con la humana, dije, ve si quieres salvarla, el trepacráneo se lanzó hacia mí, le golpeé la cara, mandándole a rodar, se paró, me rugió corriendo hacia mí, dije, garras del dragón de fuego, cortando su cuello, este cayó al suelo, vi a con que había salvado a la chica, trepacráneo, te mataré, mordiendo mi brazo, caímos al suelo, agarré su cola lanzándolo a un lado. Este volvió a saltar hacia mí, agarré su cuello y brazo, este envolvió su cola en mi estómago, sacó su lengua envolviéndola en mi cuello, jalándola, mordiéndome el cuello, rugí de dolor, mis fauces brillaron lanzando un torrente de fuego, incinerando el brazo y cola del trepacráneo que no me dejaba de apretar su mordida, agarré su cabeza y estómago, dije, muere, jalándole, arrancándole la cabeza, este cayó al suelo muerto, di un gran rugido en victoria, desapareciendo mis heridas. Con mi hermano, ¿estás bien? Dije, así es, lanzando a un lado el cuerpo del trepacráneo, gracias por salvarme hace un instante, con para eso están los hermanos, estirando su mano, dije, tienes razón hermanito, estrechando manos, aún tengo que enseñarte muchas cosas, con no te decepcionaré, dije, lo sé, sonreímos, vimos a los humanos, exhale vapor de mi nariz, con mejor regresemos a casa, dije, si este subió a mi lomo, comencé a caminar yéndonos. Hasta aquí este capítulo.